Hello. Good evening. Hello, Hi, hello. Miss. Hello. How are you? Carlita. Hello, Carlita. How are you, Carlita? Are you at Hello. home or in your job? What? Are you at home, en su casa, or in your job? Poquito, Miss. ¿En su casa o en su trabajo? ¿A dónde se encuentra? Ah, en la casa. Ah, en casita. Se ve La como algo así. oficina. Welcome. Hola, Ana En una Yancy. parte de eso. Sí. Hello. Hola, Hello, Ana Yancy. Miss. ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. Qué Y aquí. linda. Me encanta. Ok. Siempre puntual. Gracias. En primera fila, ¿verdad, Ana Yancy? Así es. Ok, mucho gusto. Raulito, Gracias. ¿cómo está Raulito? Hello, Es ¿todo el chico bien? de la ¿Todo bien? Sí, el clase. Lo primo. veo pequeño, por eso le digo Raulito. How old are you? How old are you, Raúl? 36 years old. 36. Se ve diferente, ¿verdad, Ana Yancy y Carlita? Se ve como de 21 años. Oh, thanks. ¿Verdad? Se ve pequeño. Y Carla tiene 22. How old are you? 20. Ajá, ya veis, se ven de la misma edad, ¿verdad? Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Quiénes más están por acá? ¿Nadie más? Solo nosotros, cuatro. No, hay siete personas. Están escondidos detrás de los árboles. Siete, ahí, teacher. Welcome, Katherine. La chica que ya conozco. Hola, Katherine. Algún día le voy a presentar a Hola, esta teacher. Katherine. Ay, sería buena idea. En cada clase tengo una conocida yo. El anterior tenía un chico que es el gemelo de otro que conozco. Pero sí parecen gemelas también usted con la otra chica. También. Maritza, welcome. A todos ya los tengo catalogados. Ana Yancy es la de primera fila, es la número uno en la clase. Ella siempre llegaba primero a la clase cuando estaba pequeña, ¿verdad, Ana Yancy? Puntual. Maritza es la más participativa. Raúl es el chico de la clase. Carla es la chica pequeña. Y Katherine es la gemela. Ok. Haciendo introducción para ver si los demás encienden la cámara, pero nada, ¿verdad? Pame, ya vino Pame también. Welcome. Yvonne. Qué guapa, Yvonne. Va para la disco. Después de la clase va para la disco, dice. Espera, déjale, va. Sara Elisa. Welcome, Sara, si no sé quién es Sara. Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El día de ayer introduje un tema que se llamaba los comparative adjectives. Hoy vamos a profundizar un poco más en ese tema, ¿verdad? Hola, Sara. ¿La conocía, Sara? Es un new student. Hola, Sara. ¡Qué seria! Sara, se le congeló la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Gaby Cortés, welcome. Hola, Gaby. Les voy a compartir acá una presentación de los comparative adjectives. Usted puede colocar ese tema cuando yo les comparta. Miren. Comparative adjectives. ¿Ok? Ya vamos por la clase 7. Vamos volando. Pre-intermediate one. ¿Ok? Comparative adjectives. ¿Cuáles son los comparative adjectives? Los que se pueden comparar, los que se comparan o cuando usted compara, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver acá. Veamos esta presentación. Si usted se fija acá, ayer empezamos a ver un poquito sobre esto, ¿verdad? Permítame. Voy a mover un poquito. Vaya, mira. One syllable adjectives. Los adjetivos que tienen una sílaba. Eso lo dije así como a la carrerita ya para terminar la clase. No sé si lo recuerdan. Sí, ¿verdad? Ajá.
Entonces, que yo les dije, comparen algo con lo que acaban de escribir. Y ustedes a la carrerita hicieron algo, pero hoy lo vamos a ver más despacio. Por ejemplo, los adjetivos de una sílaba es como cuando usted aplaude. Long, straight, big. Solo tienen una sílaba. ¿Cuántas veces aplaudí? Long, ¿cuántas veces? Una. Tall, ¿cuántas veces? Una. Large, solo una. Tienen una sílaba, ¿sí? Es un solo sonido. Long, repeat. Long. 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 Tall. 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 Straight. Straight. Fíjense que esta palabra, aunque se ve larga, esta palabra es de una sílaba. Miren, bien extraño, ¿verdad? ¿Sí? Straight. Porque la S solo suena straight. Straight. Large. Large. Solo suena la primera, la A. De ahí lo demás es. Entonces, ¿quiere decir? No significa que los adjetivos que tienen solo una consonante vocal consonante son los cortos de una sílaba, sino que también pueden haber largos, pero si suena solo una vez, eso se llaman adjetivos de una sílaba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los adjetivos de una sílaba? Usted agrega er, ¿ok? You add er. For example, long, longer. Repeat, long, longer. Longer. Long, longer. Tall, longer. Taller. Tall, taller. Straight, straighter. Straighter. Large, larger. 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 Big, bigger. Big, bigger. Hot, hotter. Hot, hotter. Estos son adjetivos de una sílaba, se agrega er. Ahora, ¿qué pasa con los de two syllable adjectives? Ahora, dígame este, ¿cómo suena este? Honest. 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 ¿Cuántas veces? Honest. ¿Cuántas veces aplaudí? Honest. Two. Two. Famous. Famous. Crazy. 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 Rero. Gentle. Todos suenan dos sílabas. ¿Qué pasa con los que tienen dos sílabas? Se agrega more. More, 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 more. ¿Ok? De dos sílabas o más, se agrega more. La palabra more. Por ejemplo, for example, honest, more honest. Famous, more famous. En el caso de happy, crazy, narrow, gentle, estos adjetivos son, este termina con y. Aquí cambia, ¿verdad? Se agrega la I latina, la E y la R, y se quita la Y. Igual aquí, quita la Y, agrega I-E-R. Los que terminan en W, W, se agrega E-R. Si es adjective de dos sílabas, usted dice, teacher, este es adjective de dos sílabas, entonces tengo que agregar more narrow. No, porque terminó en W. Cuando terminan en W, agrega R, aunque sea de dos sílabas. No se agrega el more. Igual los que terminan en Y. Gentle. Gentle es un adjetivo al cual usted tiene que agregar ER también, aunque sea de dos sílabas. ¿Ok? Vaya, ahora, ¿qué pasa con los adjetivos que tienen three or more syllables? Three or more syllables. For example, expensive. ¿Cuántas veces suena? Three. Dangerous. Three. Ajá. Three. Popular. Popular. Beautiful. 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 Three. Beautiful. Confident.
Difficult. Todos estos tienen tres sílabas. Dijimos que los que tienen dos y tres sílabas o más se les agrega more. For example, repeat, more expensive. More dangerous, more popular, more beautiful, more confident. Hey, Jenny, welcome, Jenny. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo está? Thank you. Okay. ¿Ya nos tiene listo el tecito? I'm great. ¿Para esta noche? ¿Queremos No. No, no, ¿verdad, Jenny? Pero okay. Vino a tiempo de la explicación del inicio, ¿sí? De una sílaba, de dos sílabas, tres sílabas y más. ¿Qué no, se hace? In the second part. Oh. Ah, in the second part. Okay, de two syllables. Los que tienen dos sílabas, se agrega more, pero los que terminan en Y, no. A eso se agrega la IER. Los que terminan en W tampoco, se agrega ER. ¿Verdad? Ok, vamos. Ahora seguimos con los... Ups, perdón. Vale, aquí hay otro más. Abajo de los three or more, hay unos irregular adjectives. Repeat, irregular adjectives. Irregular adjective significa que de good ya no se agrega ER. O sea, aquí se agregó, pero no quiere decir que se les va a agregar. Mire, cambia todo. Es como cuando hay irregular verbs. Ya han visto los regular y los irregular verbs, ¿verdad? Los verbos regulares se les agrega ED y los irregulares cambia toda la estructura, ¿verdad? Igual con los adjectives. Good, better, mire. De good pasó a better. De bad pasó a worse. De far pasó a farther. Many, more. Little, less. Far, farther. ¿Ok? Farther. Ahora vamos a repetir. Good, better. Good, better. Significa bueno, mejor. Many more. Many more. Significa mucho y más. Many más. Bad, worse. Muchos. Bad, worse. ¿Qué significa bad y worse? Malo. Peor. Peor. ¿Verdad? Malo. Bad es malo y worse es. Peor. ¿Quién dijo así? Se escucha bien gracioso. Peor. Ok. Permítame, chicos. Solo quiero ajustar el brillo porque está muy oscura mi pantalla. Ahí está. ¿Están viendo lo que está haciendo, verdad? Ahí está. Solo se ve gris. Ah, solo se veía gris. Gracias por contestarme. Muy amable. Vaya. Bad, worse. Little, less. Repeat, little, less. ¿Qué significa little? Pequeño. Little, pequeño. ¿Y less? Menos. Far, farther. Farther. No father. Farther. ¿Qué significa farther? Far lejos y farther. Mucho más lejos. Más lejos. Más lejos. Far, further. Lejísimo. Ajá. Lejos y. Far, lejísimos, como dijeron ahí. ¿Verdad? Ok, muy bien. Bye. Ahora, quiero que con estos ejemplos, usted escoja uno de cada bloque. Uno de cada bloque. Empezamos con el bloque de arriba, por ejemplo. Acá. No. De arriba es de una sílaba. Acá. Vale. Escoja una y escríbame una oración. ¿Sí? Compare algo. Las dos.
No, compare algo de su casa o de su familia, ¿sí? Ya sea longer, straighter, bigger, etc. Una de esta, una de esta, una de esta, para empezar. Y luego vamos a seguir con las irregulars. Esas van a ser las últimas. Ay, ya me están haciendo mi comida. No me boten los trastes. Sería de la primera y de la segunda, teacher. De las tres. De las tres. De one syllable, two syllable, three or more syllables. De último, vamos a hacer todos las de irregular. Teacher, yes. ¿Las tenemos que escribir en el chat? No, en sus cuadernos. Buena pregunta, gracias. En sus cuadernos. Así le queda de un solo para que repasen, ¿verdad? En cambio, en el chat se borra. Okay. A menos que usted esté trabajando en Word, ¿verdad? Y vaya creando una hojita a cada clase. Ok, gracias. Bye. Teacher. Yes. My bed is bigger than the crib. Crib? What is crib? Cuna. Ah, okay. Very good. Ajá. Así sería bien. Sí, sí, sí. Bigger than. Sí, el than. Hay que usar el than. Muy bien, porque estamos comparando, ¿verdad? Ok. Muy bien, muy bien. Ya terminé, teacher. Excellent. Ok. ¿Me regala sus oraciones? Sure. My hair is longer than my sister. My hair is longer than my sister's than my hair. Sister. Su cabello es, ahí dice, mi cabello es más largo que mi hermana. Okay. El cabello de mi hermana, my sister's hair. Okay. Ana is more honest than Jose. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Today I am happier than yesterday. Excellent. ¿Y por qué está más happy, más feliz ahora? Porque estoy menos sick.
Ay, sí es cierto que estaba enfermita, ¿verdad, Maritza? Sí, pero ya, ya se siente mejor. Sí, gracias a Dios. Me imagino que se debe sentir un gran alivio, ¿verdad? Ay, sí, porque gracias a Dios no era COVID. No era COVID. Ajá, okay, gracias a Dios. Pero sí, como anda dando la otra, ¿verdad? También no se sabe. Es parecida. Sí, pero estoy mejor, gracias a Dios. Vaya, qué bueno. Pero están muy bien sus oraciones. Faltaría una, ¿verdad? ¿O ya están las tres? Yo hice tres, pero creo que dos. ¿Sí? Ya están las tres. Okay. En la primera era, my sister's hair is longer than mine, for example. Ok, ya la corrijo, teacher. Ah, que el mío. ¿Quién más quiere participar? Ana Chansi, la veo bien concentradita. Jenny. Ok, Jenny. Vamos, vamos. But okay, the first is my teddy bear is bigger. Jenny está hablando. Listen me. Yes. No. Tiene feedback. Me. Habla y el sonido sale después. ¿Verdad? Sí. Habla y hasta después sale el sonido. My husband have a other meeting. Yes. That's why. Okay. Ahora sí. You listen me? Oh, yes. Yes. Hoy sí. Oh, yeah? Sí. Okay. The first sentence. My teddy bear is bigger. Bigger than qué? Yeah, that. Bigger than my pillow. My teddy bear is bigger than my pillow. El oso es más grande que el pillow. Muy bien. ¿Qué más? Okay, que la almohada, the knife la is more, yeah, my husband is more honest than my uncle. Honest, okay? Honest. Oh, my husband is more honest than my uncle. Okay, quiere decir que su, que su tío es mentirosito. Ya, que no vaya a oír el tío. Se ve enojar el tío. Okay. Ajá, siga. No. Okay, the number three says the knife is more dangerous for children. The what? The knife. The knife. The cuchillo. Knife. Oh, knife. Con F. The knife is more dangerous for children. Than? ¿Qué? Than me. El cuchillo es más peligroso para los niños que yo. ¿Que yo o que para mí? Para mí. Than for me. Ah, okay. Porque than me es como que usted se está comparando con el cuchillo. Ah, okay. El cuchillo es más peligroso que yo. No, que para mí. Para los niños que para mí. Ajá, muy bien. Y de ahí ya estuvo, ¿verdad? Eso, muy bien. Una más, una participación más. Y seguimos con las de abajo. Gaby, muy bien, Gaby. Thank you, Gaby. My sister is taller than me. Shakira is more famous than Thalia. Excellent. Your new shoes are more expensive than my sneakers. Okay, your new shoes are more expensive than my shoes. Okay, good job. Qué bonitas los adjectives que utilizó. By the way, por cierto, Gaby, where do you live? I live in Mexicanos. Ah, okay. Es que su casita se ve como de campo, como que si fuera ahí en Chalate, Santa Ana. ¿Verdad? Así se ve. Okay, yes. Bien acogedora. Ok, seguimos. Ahora vamos a la parte de abajo, ¿ok? Todos los que participaron lo hicieron muy bien. Ahora, la parte de abajo con los irregular verbs. Los que ya participaron no van a participar con estas. Quiero nuevos, ¿verdad? Escribamos oraciones utilizando estos. Pueden escoger dos o tres. Todos. Dos o tres. Con los irregular adjectives. Hi, teacher.
Ana Yancy, ¿ya está lista con los irregular adjectives? Solo una, ¿verdad? Una oración. Dos o tres. Es que yo hice tres de las anteriores, pero no me dieron la oportunidad de... Vaya, participe ahorita. Ok. No se ponga primera... Como los niños, ¿verdad, Nayansi? Sí. Yo quería participar. Así se puso el niño hoy. Ay, no. Ajá. Ok. Ok. Vamos con los... los primeros, de ¿verdad? De los vocales. Ajá, de primer vocal, segundo, tercer vocal. Ok. My bedroom is long. My bedroom is longer than. ¿Cómo te dicho? Longer than. Longer. Más grande que. Déjenme ver si puedo escribir por acá. Sería my bedroom is longer. Va a utilizar este de acá. Longer. Y cuando utiliza ese. Olvidé decir, ayer lo dije rapidito, ¿verdad? Que hay que usar el than. Y compara, es más largo que, ¿qué? My garage. Okay? ¿Ok? My bedroom is longer than my garage. Ok. Okay? Mi cuarto my es más largo que mi... Que mi garage. Garage. Ajá. My mom is... Honest. Sí, honest. Ajá. Honest, more brothers. No es honest more, Ana Yancy. Mire cómo va el orden. No se puede decir honest more. More honest. Then, después de este adjetivo que está acá, a usar el than. Mire, después de los adjetivos va el than. My mom is more honest than. ¿De quién? Honest. Brother. My brother. My no, my brother. Mom is more honest brother. No, no se puede decir brother. My. Es como my. Mi mamá es más honesta que hermano. No, ¿verdad? Que mi mamá. Es necesaria estas palabritas pequeñitas. My mom is more honest than my brother. ¿Qué más? No, solo esas dos había hecho. Solo esas dos. Vale, muy bien. Hay que corregir, ¿verdad? No olvidarse. Sí. Va el adjetivo con la R o con more más el than. ¿Ok? Ok. Vale. Gracias, okay. Ana Yancy. Ahora, vamos con las oraciones de abajo. ¿Ok? Con los irregular adjectives. A ver, hay que crear, Ana Yancy, dos. Laura. Ok, Laura. Ok. No sé, pero bueno. Today I feel better than yesterday. También estaba enfermita, Laura. En ánimo. En ánimo. Ok. Hoy sí comió. Comió gracias bastante. A Dios, no soy enfermo. Ay, sí, gracias a Dios, cabal. Pero a veces los ánimos van para abajo, ¿verdad? Sí, es fatiga. Pero ya estamos mejor. Sí, así la veo. Ok, muy bien. ¿Qué más? The second one, my house is farther than my cousin's house. Excellent. ¿Qué más? Solo esa tojiza. Yeah. Excellent. La felicito, Laura. Tienes 100. Ok, súper bien. ¿Quién más quiere participar? Teacher. ¿Quién? Raúl. Yo, Jacqueline. Y Jacqueline. Primero Jacqueline y luego Raúl. No, pero yo tengo una. I have a question. Ah, ok. Dígame, Jacqueline. ¿Cómo se escribe iglesia? Church. C-H-U-R-C-H. C-H-U-R-C-H. Ok. ¿Y se pronuncia, teacher? Church. Ahí está, mire. Church. Church. Ah, ok. Church. Ok. Ok, thank you. You're welcome. Raúl. Ok. The first one. Un poquito más fuerte, Raúl. Queremos
escuchar su bella voz. Okay, do you hear me now? Se escucha suave. Now? Can you hear me? Un poquito lejos, ¿verdad? No sé si soy yo o todos lo escuchan lejos. Yes. Se escucha lejos, sí. I don't know what's the problem. Maybe you can hear my examples. Okay. The first one, I have more job experience now than 10 years ago. Yes. Wow. Qué oraciones. De nivel avanzado. ¿Qué más? And the second one, I have less money than you. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? okay. ¿Qué más? Just that. Very good. Solo que esa oración última no es cierta. You have more money than me. okay. Maybe. ¿Quién más? Catherine. Thank you, Raúl. Good job. Good job. Catherine and then Jacqueline. The lake is littler than the beach. Okay. My father lives farther. ¿Se pronuncia? Ajá. Farther than my mother. Okay. Excellent. Good job, Catherine. Ahora Jacqueline. Okay. Ernest is better than Alice. ¿Qué dijo? Repeat, please. Ernest is better than Alice. ¿Qué es lo que quiere decir? Que un arnés es mejor que una cuerda. Oh, qué rebuscada su oración, Jacqueline. Ok. Y la otra es, my job is far... Further that short. Very good. Thank you very much. Ahora vamos a verificar esta parte. Si usted quiere, puede tomar el screenshot para que pueda practicar, ¿verdad? De casa. Pero ahorita vamos a tratar de hacer algunos, no todos. Los ejercicios que están acá. Ahí está. Write competitive forms of adjectives, for example, tall, taller. Vale. Rapidito, ¿cuál sería acá? Faster. Faster. Si gustan, faster. Pueden escribir. Si ustedes pueden usar los controles, pueden escribir. Ustedes pueden hacerlo, solamente que tienen que saber cómo lo hacen, cómo se hace, ¿verdad? Vale, escriban acá. Esto es para que ustedes practiquen. ¿Ya lo han hecho con otro maestro? ¿No? No, teacher. No, pero ustedes pueden usar los controles. Solo busquen abajo las herramientas, se van donde dice anotar. Ahí está, Francisco sí ya sabe cómo. Haciendo tracitos, como los niños pequeñitos. Laura ya sabe cómo, muy bien. Aquí escribió Laura. Esa rayita amarilla la hizo Francisco. Me está arruinando mi pantalla, Francisco. No puedo, Miss. No, es que tiene que usar el lapicito. Dice anotar y luego en anotar se va texto. Ahí está. Carla Verónica colocó faster. Colto. Jenny Marisol está anotando ahorita. ¡Ah! Ya se emocionaron todos al mismo tiempo. Están anotando. Pero traten de anotar no encima del que ya anotó, sino que a la par. Están peleando turno ahí todo, ¿verdad? Como que se están empujando en la fila. La de Glenda está haciendo tracitos. Es con texto, Glenda. Se va la T de texto y ahí con esa escribe. Quiero ver. Pueden escribir en la de abajo también. Vamos a mover la pantalla un poquito.
se movió todo. Permítanme, chicos. El de arriba estaban bien. El de arriba estaban bien. Ay, lo siento. Vamos a bajarlo un poquito. Manchando están. Graffiti están haciendo los chicos. Ahí está. Cats are smaller than dogs. ¿Pueden leerla conmigo? Cats are smaller than dogs. Letter B. A baby is younger than a dog. Letter C. John is shorter or slower? No, slower. Tiene que ser slower than Molly. Mm-hmm. Y la letter D, la última, that is taller. ¿Cómo? Taller. Muy bien. Ahora les voy a borrar el desorden que me han hecho. Quizá. Ah, ya saben borrar también. Me borraron las líneas que habían hecho. Muy bien. ¿Ya aprendieron algo nuevo los que no sabían, verdad? Yes. Vaya, muy bien. Así me gusta. En las otras clases vamos a estar escribiendo acá. Vaya, aquí hay más oraciones. Miren. Vaya. Completen estas. Slower. Uh-huh. John is slower. Escriban. Yo no pude, teacher. No. Abajo están las herramientas. En herramientas se va texto. Todavía le está costando, Francisco. Empecé, aparecen arriba, en options. Es que no me sale la opción para escribir con texto. Ah, en options les aplicación. Aparece a ustedes. ¿Y el texto? En opciones de vista. Opciones ajá. De vista. En view options. ¿Dónde está opciones de vista? En la parte superior. Ah, no, salir me sale. Ok, y a mí me aparece abajo. Las herramientas. Ahí lo veo que anda todavía perdido. Me salen las herramientas, pero no me sale para escribir. Oh, no. La T. El texto no me sale. Tiene que buscar. Ajá, la T. No. ¿No está? Solo sale bolígrafo, flecha, color, eliminar. Ah, bolígrafo, entonces. Bolígrafo. No se puede escribir. Voy a probar. Le da clic a bolígrafo y ahí aparecen más herramientas. ¿Sí? No. Flechitas están poniendo. Vale, entonces, ¿cómo sería la primera? Vale, dígame, yo lo voy a escribir. Vale, ajá. Slower. Than my brother. Ok. You. Number two. Otro participante. ¿Qué animal podríamos decir? The cat. Yes. Smaller. The dolphin. Siguiente. Fatter. Quiere decir más gordo. Ahí sí nadie va a opinar, ¿verdad? Fatter. Más gordo. ¿Cómo sería? Un peleador de esos gorditos chinos. ¿Cómo se llaman? Un sumo. Asumo. Is fatter than... Fatter than... Karate. Ajá. Pero es que karate es un deporte. Beisbolista.
Younger. Okay, or younger than? Grandfather. Very good. Bye. My friends. Or then my friends. Bye. Lo que quiero que vayan prestando atención a Nayansi, ¿verdad? Es que, miren, va el verbo to be, I am, or el objeto, the cat, el que va a comparar, ¿sí? Ya sea usted, un objeto, o lo que sea, el adjetivo con er o con more, dependiendo con las clasificaciones que les enseñé al inicio, más el than, y con qué está comparando. Yo soy más alta que, tiene que decir más alta que, más pequeña que, más gordo que, más joven que, todo eso es más que, y aquí a la par, más que soy más alta que mi hermano, hay que comparar entre dos, por eso se llaman comparative adjectives, porque comparamos entre dos. ¿Preguntas? Teacher, the question, el verbo, el comparative, se va a usar este ya, ¿cómo sería? Como compuesto, o sea, por lo menos big no se va a usar, sino que se va a usar bigger. Ajá, para hacer las oraciones. Es lo que vimos al inicio, ¿verdad? Que, que cuando estaba, digamos, permítame, voy a pasar para acá. Vaya, está aquí. La parte que ustedes ya conocen, good, pasa a better. Bad, pasa a worse. Cuando ya están comparando, cambia. Lo primero cambia a lo segundo. ¿Sí? Es lo que vimos al inicio. Okay. Long, cambia a longer cuando va a comparar. Cuando no está comparando, es long. Pero cuando compara es longer. Normal. Ajá. Normal es tall. Pero cuando lo compara es taller. Than. Ahí falta el than a la par de todos. Estamos, ¿sí? Ok. Thank Vaya. You're welcome. Vaya, entonces voy a ir rapidito a plataforma que ya tenemos poquito tiempo. ¿Pueden ver la plataforma? ¿Están viendo plataforma? No. 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 Bien feo eso. Ahora sí. Ah, hoy sí. Ay, lo quité. Ya iba a hablar mal de Zoom. Es que hay otra plataforma virtual que sí se puede mover. Usted se cambia de ventanas y se puede hacer eso. En Zoom sí creo se que... ve. Ahora sí, porque ya me salí y proyecté otra pantalla. Es un poco complicado con su... Vaya, entonces este tema está aquí en este video, en el 3.11, miren, 3.11, lo que acabamos de ver. Comparando con, comparaciones con los adjetivos. Ahí está, ¿miren? Cheap, cambia a cheaper, R, nice. Como ya termina con E, solo se agrega la R. Pretty, las que terminan en Y, se agrega la I, la E y la R. Si es de una sílaba y es consonante, vocal, consonante, se duplica la última y se agrega ER. Esas son excepciones que deben de aprenderlas. Eso se aprende de memoria. ¿Ok? Okay. Si usted gusta, pueden ver ese video, ¿verdad? Para, eso es lo que yo ya expliqué, pero puede ser que
para refrescar, ¿verdad? Lo que ya vimos. Bye. Acá está el knowledge check que vamos a completar esta noche para poder dar un salto a lo que es el midterm. ¿Quiénes ya están en el midterm? Es el primer examencito. ¿Quiénes ya lo hicieron el midterm? Sería bueno que comiencen a hacerlo, ¿verdad? Sigue después de esto, midterm. El primer examencito. Bye. Ahora, vamos a ver. Ayúdenme a hacer la pregunta acá. Which dress is? La misma chica está participando. ¿Quién es la que está participando? No reconozco la voz. Ana Yancy. La gemela. Ah, usted, Jacqueline, ¿verdad? No. Katherine. Katherine, sí. Vaya. Pero todos tienen que participar, porque Katherine, solo la voz de Katherine, sí te estoy oyendo a cada rato. Vaya. Ahora, ¿a todos? Which dress? Es cuál vestido es que pretty. No sé si prettier. Si ustedes quieren, anoten la palabra y a la par anoten cómo se dice esa palabra. Prettier con I. Prettier. Prettier. Ajá. The yellow one or the green one. Esta es otra forma de comparar. Usted primero dice la pregunta, which is prettier, ¿cuál es más bonito? Coma, el yellow, el amarillo, the yellow one, or the green one, o el ¿cuál? El verde. Este ya lo vimos, ¿verdad? Solo es de acordarse. ¿Y para ustedes cuál es más bonito? Respuesta. Yellow. The yellow. Tiene que decir the yellow one. The yellow one. The yellow one. The yellow one. Okay, number two. Well the green one is silk. ¿Qué dijimos ayer? ¿Qué significa silk? Seda. Seda. Muy bien. Como los guineos de seda. Es more expensive. More expensive. More expensive than or expensive year. Incorrecto. ¿Por qué no puede decir expensive year? Porque está comparando. No, según lo que expliqué al inicio, ¿por qué no se puede usar? Porque es más caro. No. Three syllables, la escritura. Three syllables, lo que expliqué al inicio. Expensive. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. ¿Qué se hace con los adjectives de tres sílabas? Se agrega more. O sea, tienen que tenerlo bien claro. ¿Sí? Expensive. Ah, teacher, ese es un adjective de tres sílabas. A los de tres sílabas no se le agrega er, se agrega more. Lo que vimos al inicio. More than. Ok, siguiente. Is this blue t-shirt? Large. Okay. Larger than. ¿Por qué no puede ser more larger? Porque solo es de dos sílabas. Dos sílabas. Ok. Más que todos los more se usa para tres sílabas. Muy bien. Entonces, léanme cómo queda la pregunta. Is this blue t-shirt? Okay, wait. No se dice teacher. Esta no es teacher, es t-shirt. La S y la H se sopla. No se hace ch, sino que es shirt. T-shirt. Larger than the red and white one. Okay. ¿Qué está diciendo la pregunta en español? Es la camisa azul más larga. No está afirmando. Es pregunta. ¿Es la camisa azul más larga que la blanca y que la roja?
Letter B. No. ¿Qué dice? The red. And why one is bigger. ¿No se puede decir more big? No. ¿Por qué no? Solo tiene una de dos sílabas. Two syllables. Es de una sílaba, big. ¿Sí? ¿Qué se hace cuando consonante vocal consonante? ¿Di? No se agrega more. Se agrega. Se duplica la última letra y se agrega R. Se agrega R. Ajá. Eso se hace con las de una sílaba, consonante vocal consonante. Look, continue. Look at this pan. Which ones? Aquí no dice which one. Dice which ones do you like? Which ones do you like better? ¿Cuál es el mejor? I prefer. Entonación, ya vimos entonación. The lana. Correct. Han obtenido, así hablan los españoles, ¿verdad? Han obtenido 34 points, ¿ok? 34 more points. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Todos completaron esta parte? Yes, teacher. ¿En sus plataformas? Yes, teacher. ¿Sí? Bye. Vamos al siguiente video. Comparisons with adjectives. Otro video más. No, perdón, eso ya lo habíamos visto. Bye. Ahora que ya completamos el knowledge check, le da a next. Y se va a ir automáticamente a la parte número ¿qué? Al your exam. 3. ¿Qué? No, 3.12 no. No se cambió. No, el examen. Al midterm. Yes, aquí está cargado. Al midterm. Parte número 4. Vale. Quisiera que empiecen a hacer el midterm, si no ha empezado, el listen en sus plataformas. ¿Ok? Aquí habla el listening. Listening es sobre lo que el midterm es sobre lo que ya vimos. ¿Sí? Es un examen. Yes. El primer examen. Vale, hagámoslo, please. Y luego vamos a compartir algunas respuestas. No todas. Abran sus plataformas y vamos a realizar. La primera parte, listen. Escuchen en sus plataformas y lo realizan. Sadly.
Marseille. Marseille. Really good. It's in my teacher. It's really good. Green. Bien, prefiero la camisa de los. Size medium. Is it difficult or simple? Difficult or simple? Difícil o está fácil? Easy, ¿cómo easy. Sintieron el listening? Listo, teacher. ¿Cómo? Eso, Ana Yancy, así me gusta. ¿Lo sintió fácil, Ana Yancy? Un poquito. Ay, qué lindo. Okay. Pero mire, bien tranquilita me dice, listo, teacher, ¿verdad? Así como que, pan comido. Me encantó su expresión. ¿Ok? No. ¿Cuánto tuvieron en el listening? 25. 25. Todos los puntos, ¿verdad? 25 sí. De 25, ¿ok? Sí. Tienen que decir 25 out of 25. Or 25 of 25. Of 25. Ajá, 25 de 25. 25 of 25. ¿Los demás cómo van? ¿Terminaron? Yes. Sí, se emocionaron, ¿verdad? Están concentrados. Ya se terminó rápido.
Es que ya lo tenía. Ah, ya había iniciado. Muy bien, muy bien. Pueden seguir, miren. De hecho, ustedes háganlo. Háganlo, ¿sí? Mañana en la clase voy a revisar por dónde van, ¿verdad? Porque ahorita ya terminó. Adelántense. No tiene nada de malo adelantarse. Esto ya lo saben, lo que sale en estas, en las casillitas, son cosas que ya vieron, ¿verdad? Usted pruébese solito. Si ya lo aprendió, va a salir bien. Vale, chicos, terminamos la clase. ¿Cómo salieron los demás? ¿Buenas notas? ¿Jenny? Eso, Jenny, me encanta, me encanta. Eso, Laurita. Solo Raúl está como... ¿Ya terminó, Raúl? Y los demás sí, ya se fueron. Nos dejaron solos. No, ahí está. Están terminándolo, de seguro. Vaya. ¿Ok? Terminamos la clase de esta noche. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien con el tema ahora? Yes. ¿Bien? Pues mañana les hago triple examen. No, ¿verdad? Traten de adelantar, ¿ok? Traten de adelantar en plataforma. Vaya, ok, see you tomorrow. Have a nice night. Bye. Duerman bien, descansen. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye, Gabby. Bye, Pame. Bye. Bye. Bye, Jacqueline. Bye, teacher.